Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches. bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos una vez más. Un gusto nuevamente, ¿verdad? Estar en este proceso de formación. Lo vamos a continuar. Este día hablamos sobre la validación de datos. Entenderemos este cuadro de diálogo, algunas opciones que están acá. Y pues una validación es que restringir, ¿verdad?, el tipo de datos que se ingresa a las celdas. De manera predeterminada, en Excel se puede ingresar cualquier tipo de dato. Sea texto, sean números, sean cantidades negativas, decimales, lo que sea, cualquier dato se puede ingresar a cada celda. Pero con esta herramienta de validación de datos se puede restringir el tipo de datos o los valores que los usuarios escriben en una celda. Y nos dice Excel que uno de los más comunes es crear una lista desplegable. Y veamos las opciones que tenemos, qué validaciones podemos utilizar en cada celda o en rangos de celdas. Debemos estar situados o ubicados en la celda o las celdas en las que queremos crear una regla de validación. Encontramos esa opción en la categoría Herramientas de datos. En la pestaña Datos, ¿verdad? Validación de datos. Está con este icono, se identifica con este icono de cajitas y una de aceptar y otra de rechazo. Y pues allí cuando seleccionamos la configuración, nos muestra algunas opciones que podemos restringir el ingreso de datos en una determinada celda o rango. Podemos restringir que la celda solo acepte números enteros, que solo acepte decimales. Podemos elegir datos mediante una lista que en una determinada celda solo se puedan elegir elementos de una lista y no cualquier otro elemento, cualquier otro dato. Restringir fechas. Restringir horas. Queremos restringir una determinada longitud de texto que no se puede escribir como todo el texto que se quiera, sino pues limitarlo, ¿verdad? Así como cuando uno escribe cuando uno anda en páginas o sitios en internet, se da cuenta de que algunas veces solo se puede escribir cierta cantidad, una longitud de caracteres. Podemos hacerlo también en las celdas en Excel. Y están las fórmulas personalizadas. Si alguna de estas opciones no satisface alguna necesidad que se presente, podríamos nosotros personalizar una validación mediante una fórmula. En los datos se selecciona pues una condición. También en ese mismo cuadro de diálogo que vamos a estar viendo en la práctica de hoy, podemos asignar mensajes de entrada, que lo que va para lo que sirven esos mensajes de entrada es para que los usuarios vean ese mensaje de entrada, no más a abrirlo o habilitar el archivo, puedan ver que en esa celda no está aceptando cualquier tipo de dato, sino un determinado dato. Podemos hacer también que al usuario le muestre mensajes de alerta, para que el usuario sepa, porque alguien puede decir, pero si yo estoy ingresando este dato, pero no me lo permite, entonces le enviamos un mensaje al usuario en el que diga que en esa celda solo se está aceptando cierto tipo de dato. Y eso lo podemos trabajar mediante la validación.
Voy a dejarle siempre el archivo que ustedes lo pueden descargar en plataforma, pero se los voy a compartir siempre, ¿verdad? Por cualquier situación ahí se los comparto. Les comento lo que dejamos pendiente ayer también. Sobre el relleno rápido, puede ser que alguno de ustedes también descubrió en realidad lo que estaba sucediendo. Así como el compañero nos dijo, es que allí, para el relleno rápido de la clase de ayer, ¿verdad? Me estoy refiriendo a la clase de ayer mientras les adjunto el archivo. Lo que pasa es que habían cuatro letras y había una I, entonces como Excel toma patrones, entonces por eso estaba tomando esa I, pero se fijaron que también estaba tomando otra cosa. Y si es que estuvieron como repasando un poco, ¿verdad? Lo que pasa es que también había una tilde. Y como en las otras, no teníamos una tilde, entonces eso también estaba ocasionando de que el relleno rápido no estaba funcionando. Entonces, cuando hagamos el relleno rápido, quizás puede ser que no nos vaya a funcionar en todas las situaciones. Porque ayer pasaba eso, que los primeros dos apellidos de patrón, los de ejemplo, tenían tilde y los otros no, entonces eso no nos dejaba pasar. Entonces puede ser que, como los correos, ¿verdad? Lo que estábamos haciendo ejemplos así como aleatorios, ¿verdad? Pero en el caso de que tengamos eso presente ya en nuestra vida cotidiana, recuerde que los correos no llevan tildes. Entonces, esa era la situación de ayer. Aclaro eso porque quedó pendiente, ¿verdad? Entonces les hago esa aclaración. Les he compartido el archivo que está disponible en plataforma. Y vamos a abrir. Muy bien, viendo entonces el tema de este día, que es sobre la validación de datos. Ya vimos en la parte conceptual, pues que podemos validar el ingreso de datos en una celda. Aquí hay unos ejemplos que, por cierto, creo que ya vienen hechas estas validaciones. Por ejemplo, acá, en la celda E4. Dice que se debe escribir un número entre el 20 y el 50. Ahí hay un 25, pues por supuesto es un valor aceptado porque está dentro del rango. Escribimos un número 10, nos aparece ese mensaje que este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Si la vamos a reintentar, pues no regresa, ¿verdad? No regresa a la celda. Si vamos a revisar dónde ubicamos la validación de datos, me voy aquí a la ficha Datos, en la categoría Herramientas de Datos, y aquí está el icono de validación de datos. Nos aparece este cuadro de diálogo de la validación de datos con tres pestañas. En la configuración es cuando seleccionamos el criterio de validación. En esa celda ya está aplicada la validación, que solo permita números enteros y que sus datos sean entre 20 y 50. Entonces, esa celda ya está validada. Ahí solo presionó cancelar porque ya está validada esa celda. En la siguiente, en la celda E22, aunque está combinada, pero va a la celda E22, se puede escribir una fecha entre el 1 de enero del 2020 y el 28 de febrero de 2020. Entonces, por eso esta fecha está aceptada. Eso, 1 de marzo.
de 2020, me muestra el mensaje, el que el valor no coincide porque hay una restricción de validación de datos. Y presiono cancelar y reviso ficha datos, herramientas de datos. Este es el icono de validación. Y ya está validada. Está permitiendo fechas entre esas fechas. Presiono cancelar. Y lo mismo sucede con la hora. Escriba una hora entre las 7 y las 22. Entonces escribo, por ejemplo, 20:15 y la acepta. 22:15 y ya no la acepta porque no está dentro de la hora del rango. Y luego vamos a ver en la siguiente hoja, hay más ejemplos en la hoja validación 2. La lista de validación de datos. En esta celda solo se debería escribir o elegir, tal como lo dice ahí, seleccionar un vendedor mediante una lista. Ahí no se podrá escribir otro nombre. Por ejemplo, si quisiéramos escribir allí Abigail, no debería de aceptarlo. Entonces vamos a hacer una lista. ¿Por qué no está en esta lista de nombres? Me quedo en la celda E5, ficha datos, validación de datos, el botón, permitir, lista y el origen. Selecciono los vendedores. Y ahí están las celdas que van a alimentar la lista. Presionamos aceptar. Aparece una pequeña flecha que está indicando que hay una lista. Podemos seleccionar ahí solamente los elementos disponibles en la lista. Entonces yo escribo, por ejemplo, vaya, Carlos, y me deja pasar, ¿verdad? Carlos. De hecho, hasta me lo sugiere, porque existe en la lista. Si escribo David, ya tengo el mensaje que no coincide con la validación de datos aplicada a la celda. Solo se pueden elegir elementos pertenecientes a la lista. Veamos otros ejemplos y para eso le voy a pedir que allí en su Excel, en su mismo programa Excel, váyase a Archivo y en la opción que dice Más plantillas, va a escribir en esta caja allí en su Excel. Sí, Jorge, así aparece. Así aparece como cuando nosotros aplicamos filtros. Correcto. Así nos damos cuenta de que en esa celda hay una lista, ¿verdad? Asignada. Entonces, repito, cada uno en su programa. En el Excel que ustedes están usando en este momento, vamos a ir a Archivo, Plantillas, y en su Excel, ahí va a encontrar, aquí va a escribir usted Buscar plantillas en línea. Y allí usted va a escribir Validación, Enter. Cuando usted escribe Validación, Enter, le aparece esta plantilla que se llama Ejemplos de Validación. Va a presionar doble clic. Y se le va a abrir la plantilla.
que en este momento yo se las muestro. Todos en su Excel tienen esta plantilla. Ejemplo de validación de datos. Es un archivo con varias hojas. La primera hoja se llama notas, donde básicamente encontramos como un índice que nos lleva o nos explica cómo podemos manejar todas los datos que están en esta hoja. Voy a pasar a la hoja que se llama número entero. Ya sabemos cómo validar número entero, pero veamos este ejemplo. Ese ya lo tiene usted ahí. En esta celda A4, solo debería de aceptar ingresar números entre el 1 al 10. Y aquí aparece cómo se encuentra esta validación. Si escribo yo allí número 11, ya sabemos que cuando nos muestre este mensaje es porque, de hecho, este es el mensaje de entrada. Clasificación de pilas. Escriba un número. Este es un mensaje para que el usuario comprenda qué se debe ingresar en la celda entre 1 y 10, donde 1 es no satisfecho y 10 es completamente satisfecho. Ubicada en la celda A4, donde existe la validación, voy a la pestaña Datos, en Herramientas de Datos, en Validación de Datos. No se me va a confundir con la imagen de atrás. Voy a poner, aquí estoy con el cuadro de diálogo en vivo. Ahí está ya hecha la validación. Nos está permitiendo números enteros entre el 1 al 10. Y en mensaje de entrada, este mensaje nosotros lo escribimos como nosotros queremos. El título, mire, se llama clasificación de pilas, que es el que aparece aquí. El mensaje de entrada nosotros escribimos qué mensaje queremos mostrar al usuario. Escriba un número entre 1 y 10. Y aquí, lo que dice aquí, lo dice acá, es el mensaje de entrada. Mensaje de error. El mensaje de error que nos está mostrando hasta este momento es el predeterminado. Sin embargo, nosotros podemos personalizar el mensaje de error. Y hay de tres tipos. El estilo alto va a ser como quizás el más conveniente, porque el estilo alto ese no nos deja pasar hasta que escribamos el requisito de la validación de esa celda. Los otros dos son de advertencia, ya es como lógico, ¿verdad? O sea, un mensaje que nos advierte el ingreso de datos, pero que nos deja pasar. Y el otro mensaje es de estilo de información, es decir, solo le informamos que en esa celda no se puede ingresar ese dato, pero nos deja pasar. El estilo que no deja pasar es el alto. Y nosotros personalizamos, ¿verdad? Yo puedo decir que sea el mismo, que sea el título este mismo, me lo puedo traer para acá, estilo alto en el título y el mensaje de error que sea el mismo, yo lo copio. Recuerde, aquí sus palabras, ¿verdad? En sus palabras usted puede enviar un mensaje personalizado. Ese sería el mensaje de error. Presiono aceptar. Cuando ingreso aquí, por ejemplo, un número 12, vea que ya no nos muestra el mensaje predeterminado, sino que nos ha mostrado en un estilo alto, ¿verdad? Y no nos deja pasar hasta que le escribamos un valor válido, ¿verdad? Por eso es que nos acepta del 1 al 10, ¿verdad? El 5, el 7 lo aceptó, digamos. En el siguiente ejemplo, dice que limita a los usuarios a las entradas mayores o iguales al doble del valor de la celda
a 14. Es decir, que aquí esta es la celda validada. Vea que sí. Yo me ubico acá, no pasa nada. Si hago clic en la siguiente celda, hay un mensaje de entrada. Deducciones de celdas dependientes. Indique un valor que sea mayor que o igual a 2 veces el número de celdas dependientes que reclama. Y vea, aquí hay una fórmula. Con escape también ustedes pueden hacer desaparecer el mensaje de entrada, porque a veces es un poco molesto, porque a veces nos tapa alguna cosa, pero si presionan la tecla Escape, ya les desaparece. Y no que se haya desaparecido el mensaje configurado, simplemente es visual. El valor mínimo se determina mediante una fórmula y hay una multiplicación de 2 por a 14, porque esa es la restricción. Por más que yo quiera escribir aquí un 3, no me lo va a permitir. Porque el número que aquí se ingrese tiene que ser mayor o igual al doble. Si aquí hay un 2, aquí solo me va a aceptar el doble del 2. Es como que esto multiplicado por 2 es 4. Todos los números mayores o iguales a 4, sí me los acepta. Yo puedo escribir un 5 y no hay problema. Si yo aquí escribo un número 3, voy a borrar el 5 porque ya no me va a aceptar el 5 aquí. Porque el doble de esto, 3 multiplicado por 2, es 6. Por lo tanto, no me va a aceptar números menores a 6. Solo mayores o iguales a 6. Entonces, si yo le escribo 5, no me lo acepta. Pero si yo le escribo 6, y 7 y todos los demás me los va a aceptar. Aquí tienen ustedes la validación. Así es como queda, pero me voy a ir directamente. Me quedo en la celda B14, datos, validación. Y aquí está el mensaje de error que vimos hace un momento. Aquí está el mensaje de error que vimos hace un momento. ¿Qué tal si yo le cambio? Advertencia. Le voy a cambiar el estilo. Advertencia. El mensaje de entrada es el que podemos apreciar. Configuración. No se está aceptando números enteros mayores o iguales que a esta fórmula. Igual a 2 por a 14. Voy a darle a aceptar porque hice un pequeño cambio en el mensaje de error. Escribo el número 4. Y voy a borrar las deducciones. 4 por 2 es 8. Yo ya sé que un número menor a 8 no me lo va a aceptar. Número 7. Y ese es el tipo de error. Ya no es el estilo alto, es un estilo advertencia. Y este sí me deja pasar. Mire, a pesar de que me advierte, pero si yo deseo continuar y presiono sí, me deja pasar. Entonces pude escribir un 7 por el estilo de mensaje de error que elegimos. Vamos a pasarnos a la siguiente hoja. Decimal. En este ejemplo, limita a los usuarios a un valor decimal. Porcentaje. Menor o igual a 3%. Y ahí está el mensaje de entrada cuando ya el usuario se ubica, ¿verdad? Que en esa celda solo se van a escribir números inferiores o iguales al 3%. Es decir, que si yo quiero escribir un 1.8, me deja pasar. Y aquí está la validación, vean. Permite números decimales entre 0 y 3. Eso es lo que permite. Que si yo le quiero poner 3.1, ya no se puede. Estilo alto, ¿verdad? Yo pues pensaría que para utilizar verdaderamente una validación, es mejor utilizar el estilo alto, porque el otro de todas maneras lo va a dejar pasar. ¿Qué? La misma validación le puede
señalar, ¿verdad? ¿Cuáles son aquellas validaciones a las que no se le ha puesto atención? Entonces, si, por ejemplo, voy siempre al tema del mensaje de error, voy de nuevo a la validación. Y en el mensaje de error elijo información, un estilo de información, aceptar. Entonces, 3.2 me va a dejar pasar. Dice que los aumentos, vaya, ahí está el mensaje de error. Si yo presiono aceptar, me dejó pasar. Entonces, realmente el estilo, que si de verdad queremos hacer una validación, como tiene que ser estilo alto, ¿verdad? Para que no nos deje pasar, porque la ley tiene que cumplir con esa restricción. La siguiente hoja, departamentos. Hay una lista de departamentos. Y aquí pues ya está hecha la validación, ¿verdad? Nosotros la podemos volver a hacer para hacer como la práctica. Sin embargo, quiero ir a revisar algo. Me quedo en la celda D4, donde está aplicada la validación. Y bueno, aquí tenemos un estilo alto, el mensaje de error, el mensaje de entrada, que es este mismo que se muestra aquí, la configuración. Y aquí dice, el origen no es como yo lo hice en un momento con los vendedores. Dice que el origen es el nombre que se le ha dado a ese rango, que se llama Department List. Voy a presionar cancelar. O sea que también podemos asignar nombres a los rangos y hacer las listas mediante los nombres asignados. Como lo hice yo hace un momento, yo lo hice, lo voy a volver a hacer como lo hice hace un rato. Quiero la validación aquí, voy a la validación, permitir lista y en el origen selecciono los departamentos. Eso fue lo que yo hice y lo estoy volviendo a hacer. Entonces, es una forma. Y ahí está la lista. Pero aquí, si ustedes se fijan, eso ya lo pueden hacer ustedes, ¿verdad? Y asignar nombres. Ustedes dicen, ah, le vamos a asignar nombre a esto. Entonces, selecciona el rango de los departamentos solamente, o sea, desde el primero, ¿verdad? Sin el encabezado, porque lo que, si selecciono el encabezado, lo que va a hacer es que me lo va a tomar como elemento de la lista y no queremos eso. Simplemente seleccionamos los elementos que se van a mostrar en la lista. Y le damos nombre. Sin embargo, a ver, yo voy a revisar aquí en el cuadro de nombres. Se llamaba Department, aquí, así, dice que se llamaba Department List, exactamente. Me seleccionó, así se llama. Entonces, también podemos hacer una lista, así, asignando un nombre y en la lista, en el origen, igual al nombre del rango donde van a estar los elementos de la lista. Es otra forma de hacerlo. Siguiente hoja, tabla de centros de coste. Usé esta lista en el segundo ejemplo en la siguiente hoja de cálculo. Bueno, esto es una fuente para la siguiente hoja, nos dice. Y nos dice acá, se denomina list-cost center en el administrador de nombres. Vaya, ya está este nombre asignado. Acuérdese que los nombres no llevan espacios en blanco. En el cuadro de nombres yo busco este nombre. LST y un bajo cost center en el cuadro de nombres. Aquí está. Y justamente el rango que se llama así es el código del centro de coste. Entonces, que el código 110 representa la categoría de los sueldos regulares. 120, sueldos por hora. Código 130, comisiones. Código 140, bonificaciones.
etcétera. Dice que eso lo vamos a usar en la siguiente hoja, que se llama presupuesto del centro de coste. Aquí lo podemos hacer de dos maneras. Se hace la validación que en esta celda donde se va a escribir el centro de coste nos permita números enteros entre 100 y 999. Este es un tipo de validación. Que si alguien dice, vamos a escribir aquí un 90, ya no sale el error, porque la validación que se ha aplicado es esta. Pero si se escribe un 101, lo acepta, solo que en la tabla de los códigos no hay un código 101 asignado a algo. Por eso es que nos manda un mensaje de error, de no disponible, porque pues el 101 no está asignado a nada. Entonces, esta validación quizás habría que considerar, la verdad, sí se puede. A menos que se vayan creando códigos, ¿verdad? Que se vaya proyectando esa clasificación y ya en algún determinado momento sí exista un 101, ¿verdad? Pero sabemos que esta fuente solo va como de 10 en 10, del 110 al 190. Entonces ahí uno escribe, aquí ya está como en orden, ¿verdad? Si yo borrara estos. Hasta que no se escriba un código, no aparece algo ahí, ¿verdad? 120 y ahí ya va apareciendo. Hasta 999 se puede. O sea que si yo escribo un 1000, nos deja. Si escribo un 300, sí nos deja, pero como no hay asignaciones para un código de 300. Y por eso es que escribimos los códigos que ya se saben. Este es un tipo de validación. El otro tipo de validación, que sería como el más ajustable, creo yo, para este tipo, es que sea una lista. Para que solamente vean la lista, se puedan elegir los que existen y no otros que no existen. Entonces se hace una lista y vean que el origen es mucho mejor asignarle nombre a los rangos y escribir el nombre. LST y un bajo coster, cost center se llama el rango de los centros de coste, ¿verdad? Que también así podemos permitir las listas. En la siguiente hoja, fecha. Hay un ejemplo de solicitud de permiso. Dice que en este ejemplo se va a introducir una fecha de inicio posterior a la de hoy. Idealmente, ¿verdad? Como debería suceder cuando se llenan solicitudes de permiso. Alguien no va a estar llenando un permiso de hoy para hoy. Eso sería como ideal. Entonces dice que la validación de esta celda no tiene que aceptar fechas anteriores a hoy. De hecho, si se fija, estoy en la celda A5 y en la barra de fórmula está la función hoy más 1, porque no debería de aceptar la función hoy, porque lo voy a hacer ahí en esa celda. Igual a la función hoy, devuelve la fecha actual con formato de fecha. Enter. No devuelve la fecha de hoy. Pero como aquí se dice que tiene que ingresarse la fecha posterior a hoy, entonces por eso se le ha sumado uno acá. Sin embargo, esto no significa que hay una validación porque está escrito ahí. Vamos a ver, en esta validación dice que
en esta fecha, vamos a ir a revisar. Me voy a quedar ahí a 5, voy a ir a la validación. Y justamente, ¿verdad? Es mayor que hoy. Y pues ahí está claro el mensaje, ¿verdad? No puede indicar una fecha anterior a hoy. Y en esta fecha de finalización, aquí es un ejemplo nada más, ¿verdad? En el que dice que se le ha sumado 5 a esta fecha, a la fecha esta, la anterior. Es decir, yo escribo aquí un igual y selecciono esta fecha de inicio y le sumo 5, lo que hace pues es sumarme 5 días, ¿verdad? A esta fecha. Voy a revisar la validación de B5. Y ahí dice mayor que a 5. Aquí solo dice que es mayor que a 5. Es decir, que si yo aquí escribo, por ejemplo, no me aceptaría el 17 de noviembre. 17 de noviembre. No lo aceptaría porque la validación está hecha para una fecha posterior a la de inicio. Si escribo 18, sí me deja porque lo único que se le puso ahí es este que está escrito, era un ejemplo nada más, pero en verdad la validación está para que esta fecha sea mayor a esta. Y allí tienen ustedes las validaciones aplicadas. En la hoja hora. Son entradas de tiempo. En el que en la celda C4. Se debe indicar una hora. Comprendida. Entre las horas de inicio y de finalización. Si nuestra jornada laboral va de 8 a 5, idealmente las reuniones tienen que suceder en ese rango de hora, ni antes de las 8 ni después de las 5. Si escribimos 17:30, ya no se permite. Si escribimos 16, nos deja. Y la validación aplicada es esta. Permitir hora entre lo que se escriba, ¿verdad? Porque aquí nosotros podemos escribir, ok, entramos a las 9 y salimos a las 4. Entonces alguien dice, nos vamos a reunir a las 8. No, ¿verdad? Porque es que la gente no ha llegado a trabajar todavía, ¿verdad? Entonces, reunámonos a las 10:30. Y aquí nos va a aceptar horas que estén en este rango previamente escrito. Así está la validación. Igual a 4, lo que se escriba aquí. Hora final, igual B4, lo que se escriba ahí. Hoja longitud de texto. Nos está diciendo que en esta celda no escriba más de 25 caracteres. Es decir, que si yo escribo hoy es jueves 16. Pues me he pasado de los 25 caracteres. Pero, por ejemplo, bueno, hasta ahí me lo aceptó, ¿verdad? Hoy es jueves 16, eso sí lo puedo, me lo aceptó. O sea, no puedo escribir más texto
que tenga más de 25. Si quisiera saber cuántos caracteres son 25, porque imagínense que a veces uno tiene que andar contando, ¿verdad? Aquí está la validación, que nos permite longitud de texto menor o igual que 25. Ahí está la validación. Hay una función que se llama largo. Esta función largo devuelve el número de caracteres de una cadena de texto. Y el argumento de la función largo es texto, único argumento. ¿De cuál texto? De este. Enter. Tiene 16, por eso me lo acepta, ¿verdad? Este texto tiene 16 caracteres. En esta celda debe escribir menos de, aquí ya no, ¿verdad? Menos de 25 caracteres. Voy a dejar pasar precisamente porque ya sabemos. ¿Cuántos caracteres hay aquí? Me pasé. Caracteres. Tiene 10. Así me voy dando cuenta, ¿verdad? ¿Cuántos caracteres tiene la frase que yo he escrito? Obvio que si me paso, pues me va a salir ahí el mensajito. Hoja presupuesto de recursos humanos. A ver, vamos a ver, ahí hay unas líneas. Quiero ver si encuentro aquí la opción que dice, que me diga algo de que no se vean esas líneas. Está oculto. Okay. Bien. En este ejemplo, en la celda D10, ahí tenemos el mensaje, entrada de bonificación, escriba un valor que no sea superior al importe presupuestario máximo. El presupuestario máximo es este 65 mil, es decir, que aquí yo no tengo que escribir más de esto, ¿verdad? Aquí está la validación. Que en esta celda acepte números enteros menores o iguales que lo que hay en E4. O sea, nadie va a poder escribir ahí un 70 mil. Sino que menores, ¿verdad? A 65 mil. Hoja productos. Pues en este ejemplo dice que se usa la opción personalizada en las celdas del rango A4 a 5, aquí. Vea que el ID del producto dice que el formato que se tiene que ingresar en esas celdas tiene que comenzar con I de guión. Seguido de un número de identificación válido, y todavía hay otra restricción, que debe haber al menos 9 caracteres en total. O sea que hay dos cosas que considerar en este ejemplo. Primero es que no se va a poder ingresar números aquí si no comienzan con el ID-. Y la otra es que tiene que ser 9. Eso decía el mensaje, ¿verdad? Debe haber al menos 9 caracteres en total. En total, ¿verdad? Con todo y el ID y los números,
que hayan nueve. Es decir, yo no puedo ingresar solo el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No se puede porque tiene que empezar con ID-. Y yo puedo decir, ah, entonces voy a ingresar ID- porque de todas maneras solo es eso. 1, 2, 3. Enter. Tampoco, porque tiene que cumplir dos cosas. Que comience con ID- y que al menos tenga nueve caracteres. Y aquí viene la fórmula personalizada. La fórmula comienza con I, porque la función I, se las voy a hacer aquí, igual función I, comprueba si todos los argumentos son verdaderos y devuelve verdadero si todos los argumentos son verdaderos. Es decir, aquí me pide, vale, ¿cuál sería mi valor lógico? Para la función i, todos los argumentos tienen que ser verdaderos, todos. Con uno que no se cumpla, no me va a proporcionar el resultado, me va a dar un falso. Y hagámoslo así con valores como para comprenderlo rápido. ¿Es cero igual a cero? Eso es cierto. Voy a comparar otro. Vale. Solo voy a cerrar el paréntesis con ese argumento. Presiono Enter y me dice verdadero. Es justamente lo que esperaba. Pero si yo le digo es cero igual a uno, pues eso no es cierto. Entonces me da un falso. Pero el I lo que hace es comparar que todas las condiciones se cumplan. Yo le digo 0 es igual a 0, que está bien, ¿verdad? Y le digo, es 3 mayor a 2, esas dos cosas son verdaderas. Estoy comparando dos cosas. ¿Es 0 igual a 0? Sí. ¿Es 3 mayor a 2? Sí. Eso me va a dar un verdadero. Ya me comparo dos cosas. ¿Es 2 mayor a 2? Esto se cumple, pero esto no. Me va a dar un falso. Entonces, la función i obliga que los dos argumentos se cumplan. Entonces, utiliza la función i para validar que empiece con el ID-. Utiliza la función izquierda como primer argumento. La función izquierda, se las hago aquí, igual, función izquierda. Dice que devuelve el número especificado de caracteres del principio de una cadena de texto. Entonces, la función izquierda tiene el argumento texto. Entonces, yo digo, ¿de quién quiero sacar caracteres de la izquierda? Por ejemplo, lo voy a hacer con este nombre de producto. Y el otro argumento, vaya, si yo cierro el paréntesis, porque acuérdese que las funciones tienen su argumento obligatorio y su argumento opcional que está entre corchetes. Puedo no escribirlo. ¿Qué sucedería si no lo escribo? Y si cierro el paréntesis, me lo acepta. ¿Pero qué me devuelve? Solo me devuelve el primer carácter de la izquierda. Pero yo en este caso necesito tres porque necesito validar que empiece con el ID-. Entonces, aquí le digo que en ese texto de B4, punto y coma, yo quiero tres caracteres, los tres de la izquierda. Enter. Entonces ya me devolvió los tres caracteres de la izquierda. Pero que adicionalmente a eso, que este texto sea igual a ID-, y eso está entre comillas, porque los textos, ¿qué sucede si yo pongo eso? Es eso, como ya sabemos el resultado, ya sabemos que nos dio esto, nos ha dado Guido. Entonces le digo, es ese texto igual, entre comillas, el texto que voy a comparar, es igual a ID-. Es eso igual a, lo más probable es que eso me va a dar falso, porque Guido no es igual a ID-. Enter. Entonces eso es falso, ¿verdad? Pero sí.
Yo le digo, lo voy a forzar nomás para que veamos el resultado. ¿Cuándo nos va a dar un verdadero? ¿Es ese resultado igual a will? Pues me va a dar verdadero porque sí, eso nos da, ¿verdad? Verdadero. Entonces, eso es lo que hace la función izquierda. Ok, en la función izquierda, de lo que se escriba en la celda A4, ¿los primeros tres caracteres son iguales ahí de guión? Pregunta, ¿verdad? Pregunta. Entonces, si no, pues no se cumple. Pero si es igual, entonces sí se cumple. ¿Y cuál es el otro argumento? Que si la longitud de ese texto, porque decía que al menos tenía que tener 9, aunque según esta fórmula dice que ni siquiera 9, sino que mayor a 9, es decir, 10. Si yo quiero que sea, que incluya el 9, tiene que haber aquí un mayor o igual, ¿verdad? Pero lo vamos a dejar así, ¿verdad? Porque solo hay una cuestión de, entre que aquí en el mensaje dice una cosa, porque dice que al menos 9. Pero aquí dice que no 9, sino que mayor a 9. Entonces, ya validó que el de la izquierda comience con I de guión y ahora va a validar que esa longitud sea mayor a 9. Entonces, yo lo hago aquí, por ejemplo, función I. Función I, ok. Mi primer argumento. Mi primer argumento me lo va a dar la función izquierda. La función izquierda me va a dar mi primer argumento para el I. ¿De cuál texto? De este. Número de caracteres. 3. Cierro el paréntesis y lo comparo. ¿Es ese resultado igual a I de guión? Pues que le evalúe si sí o no, ¿verdad? ¿Cuál es el otro valor lógico? Porque tengo que hacer dos comparaciones. El otro valor lógico me lo va a dar la función largo de ese mismo texto. Pero que también allí tiene que ser, le voy a poner yo mayor o igual a 9 aquí, vaya. Le voy a poner yo así. Cierro el paréntesis. Para la función i. Eso es verdadero. Le voy a hacer yo una, aquí, voy a hacer mi propia validación para que ustedes vean cuándo va a dar falso. Y de guión, 1, 2, 3. Pero aquí yo le voy a cambiar que me compare mi cel de ejemplo, esta. Mi cel de ejemplo, esta. Eso me va a dar falso. Porque sí se cumple esta, pero no esta. Y para Elisa tiene que cumplir las dos obligatoriamente. Entonces, eso dice que es falso. Entonces, eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre con estas validaciones. Veamos la hoja comprobación de edad. Dice aquí, igual hay una fórmula, ¿verdad? Funciones lógicas que, vamos a ver aquí si hay, en esta no hay validación. En la B4 no hay validación. En la B6 sí hay una validación, que es esta. Hay una función sí. Hay una función hoy y aquí una operación matemática para sacar, porque dice que escriba la fecha de nacimiento del participante. Dice que lo que hace esto es que determina si un participante cumple un conjunto de requisitos de edad. Fíjense que ayer algo me preguntaron que por qué llegué tarde, ¿verdad? Si quieren se lo sigo explicando, ahí les queda, ¿verdad? Ahí les queda, es una plantilla que está disponible ahí en su Excel, ¿verdad? Todos lo tienen. Bueno, yo les puedo en la próxima clase el lunes explicar esa fórmula, ¿verdad? ¿Cómo es que se hace esa validación en la fórmula? Voy a quedarme hasta acá. Sigan explorando la validación, ahí les queda la plantilla. Y nos vemos el lunes. Que pasen buenas noches. Gracias, Feliz igual. lunes. Buenas noches. Buenas noches.